Desde Federación Económica calificaron como crítica la situación que atraviesa el sector de la construcción. Los números que venimos trabajando de nuestra región, sobre todo para Tucumán, son dramáticos en lo que hace la construcción. La pérdida del empleo cada vez es mayor, no solamente los despidos, sino que hay una gran masa de trabajadores que han pasado al sector informal. Y lo que estamos insistiendo permanentemente, tanto en el gobierno nacional como en el gobierno provincial, es que la actividad está prácticamente en recesión de pagos, con altas tasas de inflación y con altas tasas de interés. Si no hay una recuperación en la obra pública, que es la generadora de inversiones permanentes, evidentemente vamos a estar en grandes problemas. Pero lo que tampoco debemos dejar de plantear en el seno provincial y en el orden nacional es que tiene que haber políticas de incentivo concretos. No se puede decir que la industria de la construcción está bajando. Lo que tenemos que decir es qué vamos a hacer. Nosotros tenemos en Tucumán un déficit permanente de 10.000 viviendas anuales y esto tiene que ser subsanado. No puede ser que la inversión en el Instituto Provincial de la Vivienda haya bajado en el mes pasado a prácticamente el 10% de lo que venía facturando a valores históricos. Esto es más que preocupante.